Vídeo rápido con dos noticias. Empezamos por una de Messi y la selección argentina. La nueva camiseta de la selección argentina para el Mundial de Qatar ya es una realidad. Puede ser la última vez que Leo Messi pueda hacerse con el trofeo que lleva anhelando toda su vida con la selección argentina, y la Asociación de Fútbol del país tiró de su imagen para promocionar un diseño que recuerda al del Mundial de 2014. Adidas ha respetado en este modelo las líneas celestes y blancas de siempre, mostrando su logotipo con más elegancia y simpleza de lo habitual en la zona del pecho, la de siempre. Sus características franjas aparecen, como de costumbre, en los hombros y también gozan de presencia en los lados y en las mangas en un tono negro. El sentimiento de un país se une en esta nueva camiseta, así dice el breve comunicado publicado por el combinado nacional en sus redes sociales para dar a conocer la prenda, que no tardó en hacerse viral. Es la piel que defenderá una de las candidatas al título de campeón. Tan solo quedan unos meses. La anterior camiseta de la selección argentina también había causado una buena sensación entre los hinchas, así que Adidas ha conseguido embaucar de nuevo a los seguidores albicelestes con su novedoso diseño. Ahora el balón está en el tejado de los futbolistas y de su entrenador para llevarlo a lo más alto en este próximo Mundial de Qatar 2022. Y es que aquí podéis ver precisamente el tuit de la selección argentina mostrando a Leo Messi con la nueva camiseta de la selección albiceleste. Vamos a hablar ahora de la actualidad del equipo de la Pulga, del Paris Saint Germain, y vamos a ver en concreto tres aspirantes a acompañar a Messi, Mbappé y Neymar en la delantera de cara a esta próxima temporada 22-23. El nuevo proyecto del Paris Saint Germain ya ha comenzado y está en busca de agilizar algunas salidas de jugadores que no cuentan para el entrenador Gautier la próxima temporada. A su vez, el nuevo entrenador quiere confeccionar una plantilla muy competitiva en todos los ámbitos, y la parcela ofensiva es una de las zonas que busca mejorar. A pesar de tener figuras como Messi, Mbappé y Neymar, el cuadro galo quiere suplentes y atacantes que eleven la competencia. Además, el futuro del brasileño no está nada claro y el club prefiere una venta a que continúe en el equipo. Para ello, el PSG tiene tres opciones en el mercado. La primera sería la de Gianluca Scamacca, el joven delantero del Sassuolo. De todas maneras, el equipo italiano pide 50 millones de euros, una cifra que Luis Campos, el director deportivo del Paris Saint-Germain, no quiere gastar. Otro nombre que ha sonado bastante es el de Hugo Ekitike, que ha sido tentado recientemente por el Newcastle United inglés. Además, el interés parisino podría hacer cambiar de planes. El otro jugador es Robert Lewandowski, pero esta opción es la más improbable de producirse. Y es que el delantero del Bayern de Múnich tan solo tiene al FC Barcelona en su cabeza y jugar en la Liga Española. El propio Lewandowski sabe que el problema económico no sería un problema, como lo está siendo con los azulgranas, pero prefiere esperar.